En coma inducido y con pronóstico reservado, la pequeña Ludmila, con solo 3 añitos, lucha por su vida en la terapia intensiva del Hospital de Niños. La criatura sobrevivió al trágico accidente de la Ruta 14 en San Antonio de Arredondo, donde chocaron una camioneta y un camión que transportaba un contenedor. Allí murieron sus padres y su hermana de apenas 2 años. Ludmila sigue grave, sí, en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica, por supuesto, con un politraumatismo severo, fractura de cráneo, fractura de órbita, los huesos propios de la nariz, fractura en miembros superiores, una contusión pulmonar y un traumatismo en el abdomen. Estamos midiendo las presiones intracraneales por el traumatismo y bueno, continúa con pronóstico reservado. El cuadro es muy complicado, pero hay muchas posibilidades de que salga adelante también. Sí, por supuesto, hay posibilidades de que salga adelante. El cuadro es complicado, es un accidente grave, politraumatismo grave, son muchas cosas las que tiene, entonces hay que ir solucionando poco a poco o tratando de estabilizarla de a poco, sobre todo su traumatismo de cráneo.